En la hacienda Mirasoles, estado de Nuevo León, era Francisco Reséndez, de los peones el mejor. Juan se casó con Rosita, flor que el patrón deshojaba. Él con su amor sin malicia, como a su Dios la adoraba. Un día le dieron noticias y corriendo se fue al río. Ahí encontró a su Rosita en brazos de su querido. El mismo diablo era un santo, junto al gañán ofendido, de un machetazo y rodaron dos cabezas hasta el río, y los dos cuerpos quedaron en pedazos confundidos. Juan se fugó pa' la sierra, dejó escrito este relato. Ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato. Se convirtió en el azote de las haciendas más ricas, y a sus dueños les robaba oro, dinero y sus hijas. La policía y federales y la rural lo buscaban, y tan sagaz era el gato que a ellos mismos los robaba. Por sus hazañas se cuenta, te hacen dados enemigos. El gato se hizo leyenda, porque jamás fue cautivo. Nunca se supo si ha muerto o si volvió al buen camino.